Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos nuevamente la bienvenida a una emisión más del programa Enlace UPN que se transmite por el canal de televisión por internet de nuestra querida universidad, la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy continuamos con la serie de programas dedicados a los proyectos de investigación que se realizan en las áreas académicas de la universidad. En esta ocasión tendremos una charla con los doctores Elizabeth Hernández y Samuel Arriarán sobre su proyecto de investigación, La representación de la diversidad en la nueva narrativa mexicana 1990-2010. A continuación, voy a permitirme darles algunos datos generales sobre nuestros invitados. La doctora Elizabeth Hernández Alvírez es doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación abarcan la literatura y construcción de la identidad, la lectura hermenéutica de textos literarios y educación y las representaciones de la diversidad en la literatura narrativa. Gracias por estar con nosotros, doctora Hernández. El doctor Samuel Arriarán Cuellar es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son la hermenéutica y multiculturalismo, la filosofía de la educación y la pedagogía hermenéutica. Ambos doctores, bienvenido doctora Arriarán, han sido directores de numerosas tesis y autores a la vez de un sinnúmero de publicaciones especializadas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar en materia, de eso se trata, la audiencia está muy interesada en escucharlos. ¿Por qué se concentraron en este periodo particular de la narrativa mexicana? Me estoy refiriendo a lo que estaba anunciando en la presentación, a la década que hay, que separa 1900, bueno, no la década, sino toda la temporalidad que separa en el corte que establecimos hasta llegar a 2010. Me gustaría escucharlos, si ustedes dicen quién comienza. Pues mira, Saúl, tenemos ya tiempo trabajando, investigando acerca de la lectura de textos literarios en la escuela, en el contexto escolar. Y en esta etapa nos dimos cuenta de que se sigue conservando mucho la idea centrada en la obra y en el autor, y entonces trabajan los autores consagrados, ¿no? Sin embargo, en una perspectiva de investigación o en una perspectiva de lectura centrada en el lector, nos damos cuenta que los autores nuevos, los autores más jóvenes, se identifican, pueden propiciar mayor identificación por los temas que trabajan con los estudiantes jóvenes. Entonces eso nos llevó a concentrarnos en la producción de esta temporalidad, que aparentemente resulta muy breve, muy corta, sin embargo, está llena de producción y sobre todo en una temática muy atractiva para los jóvenes. Eso nos decidió a aventurarnos a trabajar investigativamente en esta generación y sobre todo pensando en el lector, ¿no? En la identificación con el lector. Eso es lo que nos llevó, Básicamente. básicamente. Bueno, doctora Arriarán, ¿qué característica, digamos, distingue a los escritores jóvenes a diferencia de las generaciones anteriores? Obviamente que la pregunta es demasiado amplia si consideramos que después de este periodo o antes de este periodo han habido pues etapas muy importantes, pero de manera general para ilustrarnos. Lo que diferenciamos en esta investigación son sobre todo dos generaciones de escritores en México. La generación anterior a 1990, se podría ver que abarca desde los años 40, 50, 60, que son los escritores más conocidos, como Carlos Fuentes, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Juan Rulfo, es decir, los clásicos, los grandes clásicos, los grandes maestros de la literatura mexicana, son los que más se conocen, incluso los que se estudian en las escuelas. Pero de 1990 a 2000 y a 2010 no se conocen a los nuevos escritores, es decir, se han difundido muy poco y con algo de subestimación o subvaloración. Pero al hacer la investigación nosotros vemos de que de alguna manera no hay una ruptura con la anterior generación,
sino que hay una continuidad, porque estos nuevos escritores, que si bien no son tan jóvenes, por lo menos tienen obra publicada, y esta obra publicada, pues nos dice de que tienen un alto nivel estético. Es decir, esta escritura que surge en los últimos años se puede decir que es una de las mejores en América Latina por la calidad estética, pero también por lo que nos enseña a comprender los nuevos cambios sociales históricos de la nación mexicana. Por ejemplo, ¿qué ha pasado después de la gran devaluación, ¿no? Hemos venido viendo una política neoliberal, un proceso de globalización en la que México no se podía hacer a un lado. Surgen nuevos movimientos sociales, políticos, como el movimiento zapatista. En fin, vemos que todos estos nuevos cambios, en alguna medida, son reflejados por la nueva narrativa, por los nuevos escritores. Entonces, estos nuevos cambios históricos de México nos hacen pensar que hay que diferenciar dos generaciones. Una es la generación de los escritores clásicos, que responde un poco al paradigma de la modernidad, el paradigma de la modernidad ilustrada, en el sentido de que planteaba una lógica o un modo de comprender México como una nación monocultural. Pero estos nuevos escritores ya nos hacen ver otro país, es decir, un país posmoderno, un país que ya ha perdido sus contactos con la modernidad ilustrada, y lo que se plantea es un multiculturalismo, es decir, nuevas identidades sociales o una diversidad cultural. Entonces, este es el mérito, esta es la característica de nuestros nuevos escritores, que nos plantean muy bien los grandes problemas que se plantean los nuevos sujetos sociales. Estos nuevos sujetos sociales ya no se plantean tanto las utopías, las ideologías, sino más bien los problemas cotidianos, los problemas del cuerpo, los problemas de las enfermedades, los problemas más graves que vivimos, ¿no? Como el desempleo, el no tener un futuro. Es decir, esto es lo interesante, por eso nos ha llevado a investigar a estos nuevos escritores. Muy bien, resulta de especial interés, sobre todo, digamos, contrastando lo que han opinado ustedes en estos momentos. En el caso de Elizabeth, cuando piensa en la relación entre la literatura y los jóvenes, ¿no? Los jóvenes universitarios y en general los jóvenes, está diciendo que hay un corte muy particular. Y en el caso de tuyo, Samuel, al elaborar esta explicación sobre el nuevo momento que estamos viviendo, nos lleva a cuestionarnos algo que es muy central. ¿Se requiere un replanteamiento de la teoría de la literatura, digamos, a raíz de estos elementos que nos han comentado? La pregunta es para los dos. Claro. Ustedes deciden quién. Claro, de hecho, sí, bueno, la respuesta es que sí se requiere un replanteamiento, que de hecho se puede detectar que se está construyendo dentro de los estudios de análisis literario, de crítica literaria, de teoría literaria, ¿no? Autores que ya enfocan el análisis más hacia la identificación del lector con lo que está leyendo, ¿no? Y sobre todo a la libertad del lector para identificarse, para encontrar problemáticas que le atañen y que le permiten tomar nuevas actitudes frente a los temas que se trabajan, ¿no? Y evidentemente han cambiado mucho los enfoques, y nosotros lo que percibimos es que el contexto escolar está quedando un poco alejado de estos acercamientos que desde la academia literaria se están haciendo, ¿no? Por supuesto, sin menospreciar o subvalorar a los autores consagrados, que deben seguir estudiándose y nos atraen mucho, sí presentar otro tipo de enfoque para llegar a la lectura, ¿no? Para presentarle al joven. Y eso es lo que hemos estado haciendo, presentarle sobre todo al docente otra forma en que puede elaborar su trabajo de interpretación de los textos literarios y que pueda después didácticamente propiciar en los alumnos ese acercamiento, ¿no? Que nosotros consideramos le va a llamar muchísimo más la atención al estudiante, ¿no? Donde él se vea reflejado, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué pasa con
esta cuestión política en la que no solamente actuamos en la vida pública, sino que incide también en nuestra vida privada con decepciones o con entusiasmos, en fin, o problemas, identificaciones de qué pasa con mi cuerpo, con mi sexualidad, con mi posición de género, en fin, cuestiones más abiertas y sobre todo más susceptibles de ser, digamos, recorridas, de interactuar con el texto para confrontar las diversas posiciones, ¿no? Entonces, eso está ya en la teoría literaria, se nos ofrece mucho estudio sobre eso, mucho fundamento, y nosotros lo que tratamos es de hacer esa transferencia hacia pensando en un lector en la escuela, ¿no? Perfecto. Esto que señala Elizabeth, que fácilmente, ¿verdad?, leemos en la crítica literaria como la suerte de la configuración posmoderna de la literatura, centrada en estos temas, el cuerpo, la sexualidad, ¿no?, los problemas cotidianos. Pero en esta gama de textos, Samuel, que ustedes revisaron, ¿qué tipo en particular fue el que se dispusieron a analizar? Me gustaría que comentáramos algo sobre esto. Bueno, en realidad son varios tipos, ¿no? Lo que nosotros queríamos era un poco lanzarnos a lo desconocido, en principio, sobre todo tomando en cuenta que investigamos en una universidad, la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, nosotros veíamos que la literatura, es decir, la literatura clásica, hablamos de Rulfo, de Octavio Paz, de los grandes maestros, si bien son muy conocidos, pero sin embargo nuestros estudiantes no se lanzan a investigar nuevas literaturas, nuevos autores. La misma SEP tiene una política, una biblioteca escolar, donde ya hay autores consagrados que se tienen que estudiar obligatoriamente, ¿no? Pero ¿por qué no se incorpora a los nuevos escritores que plantean otras temáticas? Entonces, para eso hay que lanzarse a lo desconocido, a ver qué nos pueden decir estos nuevos autores, ¿no? Y sobre todo, cómo comprender desde estos nuevos autores los nuevos problemas que estamos viviendo ahora. Entonces, un poco la idea es ver que desde una metodología, o sea, porque no se puede nomás leer los libros de literatura, las novelas, así como hacen los críticos literarios, ¿no?, las reseñas de los periódicos, sus impresiones muy superficiales. No, eso no hacemos. Lo que nosotros hacemos desde la universidad con una metodología de investigación es sistematizar, o sea, construir una estrategia de lectura, que es lo que falta. ¿Por qué en las escuelas los libros les aburren a nuestros estudiantes? Porque son libros mal escogidos y los docentes no les saben enseñar, no les enseñan a apreciar, no les enseñan el placer de la lectura, les hacen hacer tareas, deberes, y todo eso es aburrido. Entonces uno, en vez de querer la literatura, llega a odiar y a despreciar los libros. Entonces nosotros, con nuestra investigación, tratamos de centrar las novelas en la libertad que tiene el lector de dar sus propias interpretaciones. A esta libertad de interpretar le llamamos hermenéutica, es una hermenéutica, ¿no?, como metodología de lectura, como metodología de análisis de los textos, pero no es de una manera científica así árida, donde se requiera procedimientos estadísticos. No, a nosotros lo que nos preocupa es que nuestros estudiantes disfruten, que encuentren placer en la lectura. En ese sentido, hemos aplicado la metodología hermenéutica con esos propios estudiantes de las licenciaturas y posgrado, y vemos que realmente llegan a disfrutar y llegan a sentir placer leyendo novelas, y a la vez que comprenden perfectamente los grandes problemas que vive México, como el desempleo, el narcotráfico. Entonces, es cuestión de saber enseñar a leer. Y si nos ponemos en un plano más mundano, más anecdótico, esta inmersión que ustedes hacen en la nueva narrativa mexicana, de alguna manera implica
que después tienen esta capacidad de tutelaje, de orientación. Y si estoy entendiendo bien, la cosa se plantea en estos términos, que lo han puesto en experimento en sus propios cursos. ¿Cuál sería la importancia del texto narrativo a la aproximación para la comprensión, para el entendimiento de lo que es la vida cotidiana? Te lo pregunto directamente a ti, Elizabeth. Sí, sí, Saúl. Justamente la teoría que estamos construyendo tiene como base el texto narrativo, porque es el texto por excelencia donde se, podríamos decir, se representa la experiencia humana, ¿no? La experiencia de un ser histórico, ¿no? Que está, digamos, conformándose en un ciclo de vida. Y como lo llama uno de los autores en los que nos fundamentamos, Paul Ricoeur, la narrativa es como un laboratorio, ¿no? De la vida, ¿no? Un laboratorio donde precisamente una configuración, una pues destreza del narrador, ¿no? Nos hace vivir la historia en el sentido de las experiencias humanas más que la historia como la documentación de hechos, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy atractivo para un lector estar viendo su historia en la narración, porque está viéndose no como hechos históricos, como datos, sino como vivencias. Entonces, la narración es el texto idóneo para este tipo de hermenéutica, ¿no? De la reflexión del lector frente al texto. Es el motivo por el que nos centramos en la narrativa. Y esto me lleva a pensar que quizás, si estoy bien, si estoy mal, también me lo dicen, le inyecta cierta frescura al acercamiento de los temas que son, bueno, de rigor teórico, que visto por los análisis especializados, digamos, tienen otra tesitura, pero aquí la frescura es lo que, digamos, podría caracterizar el acercamiento a estos temas. En este sentido, Samuel, ¿cómo participa la intertextualidad como forma de representación artística? Bueno, depende de la interpretación de los lectores. Nosotros no nos dirigimos a un público específico o especializado. No nos interesa, por ejemplo, los críticos literarios o los especialistas. A nosotros nos preocupa, sino lo que nos interesa más es llegar a la gente común y corriente, a la gente que está 8, 10 horas o quizás más viendo la televisión, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, lo que nosotros decimos es de que en vez de ver tantas horas de televisión y perder el tiempo y enajenarse, mejor lean libros, mejor lean literatura. Porque un libro, un buen libro, vale más que 800 canales de televisión que dicen lo mismo. Entonces, la intertextualidad está en este sentido de que no podemos nosotros estar de acuerdo con quienes dicen que la cultura del libro o la literatura, que las novelas ya están muertas, que ya no sirven para nada. Que lo que ahora hay que hacer es, por ejemplo, aprender de internet o de la televisión. Incluso tuvimos un secretario de educación que llegó a decir eso, ¿no? Que las telenovelas educan. ¿Cómo va a decir semejante barbaridad? La televisión y el internet, por más que lleguen a más gente, no pueden educar. Son vehículos de transmisión de ideología. En este sentido, son inferiores a las narraciones, que dice Elizabeth, como que en las narraciones todavía hay cosas positivas. En las novelas aprendemos mucho. Aprendemos sobre todo a comprender, a conocer los problemas sociales, los grandes problemas de la humanidad, y concretamente los grandes problemas de México están mejor expresados en la literatura porque son sentimientos, son emociones que no se pueden llevar a datos cuantitativos. En este sentido, nosotros consideramos a la literatura superior incluso a las ciencias sociales, a los estudios históricos, estadísticos, que sociológicos, que no nos dicen nada más que puras fechas y datos, pero no sirven para comprender la realidad. La realidad de México es que es una sociedad compleja.
nos interesa mostrar esa complejidad como la diversidad cultural. México es muy rico desde el punto de vista de que hay diferentes culturas. Entonces, esto no lo explican los historiadores, los sociólogos, y en la literatura esto está muy bien representado, porque la narrativa, vuelvo a insistir, es superior a otro tipo de lenguajes, porque en la literatura, en las narraciones, y esto es lo que valoran nuestros estudiantes, porque comprenden mejor lo que pasa con nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestro cuerpo, nuestra sexualidad. Esos son los problemas que interesa a la gente común y corriente, y en particular a los jóvenes y nuestros estudiantes que necesitan orientación en este mundo. Este mundo es muy confuso. En este mundo globalizado, posmoderno que vivimos, está en chino, no se lo entiende. Y para nosotros la literatura puede servir para comprender, para entender esta complejidad del mundo, darle un sentido. Entonces la literatura pues no puede estar considerada como algo muerto, algo del pasado, ni va a ser sustituida por las nuevas herramientas o los nuevos medios tecnológicos, ¿no? Siempre va a haber algo positivo en los libros. Y nuestra investigación es a recuperar los valores del libro, los valores de la cultura escrita, porque no creemos que la sociedad electrónica, con todas sus utopías neoliberales, va a sustituir a la cultura del libro. Y siempre vamos a defender la escuela, la universidad, el libro, porque es parte de nuestra tradición, de nuestra herencia de la modernidad ilustrada. Y cuando pensamos en que la literatura nos sirve como una herramienta para entender la realidad, podemos pensarla, como señalaba Samuel, como algo que está más enriquecida que la propia teoría, la teoría social. Y si la pensamos como complemento, yo creo que podríamos hacer una mediación interesante. Pero si pensamos en la elaboración, esto nos podría llevar al tema de la configuración. ¿En qué consiste eso, Elizabeth? Sobre todo cuando pensamos en la configuración como recurso para la construcción del mundo del texto. Claro, te lo voy a poner en una figura, ¿no? Leer un libro es como conversar con un amigo muy inteligente, ¿no? Que nos pone retos. Y eso es precisamente porque ha configurado su texto, es decir, lo ha trabajado de una manera sistemática, ¿no? Y en esta relación, volviendo a lo que tú comentas, a lo que bien comentas de esa complementariedad, lo que nosotros podemos ver es que el texto literario incorpora el cuerpo a la reflexión crítica, ¿no? Cosa que nosotros no hemos estado acostumbrados, sino solamente la racionalidad, ¿no? Para la formación del pensamiento crítico. Entonces, el narrador configura su texto de tal manera que incorpora todas las voces que intervienen, okay, en la historia de un sujeto, ¿no? Sí. Por eso también son textos intertextuales, ¿no? Porque uno puede escuchar la voz de lo racional, la voz del cuerpo, la voz de las pasiones, y entonces en ese sentido yo sí me atrevería a decir que son textos más complejos, ¿no? Porque te piden una inteligencia desde muchas perspectivas, ¿no? Y eso es justamente la configuración, el trabajo que está en el texto y que permite a un lector poner en marcha también su inteligencia, pero su inteligencia compleja, ¿no? Para reflexionar sobre sí mismo como ser histórico. Muy bien. En este momento vamos a hacer una breve pausa. Vamos a regresar. Tenemos dos bloques más. Y vamos a aprovechar este momento para que nuestra audiencia conozca algunas instrucciones que le permitan ingresar al portal de nuestra programación. Adelante con la cápsula, por favor. Para acceder a las transmisiones por internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo.
para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Estamos de vuelta con nuestros invitados. Su investigación toca varios aspectos de la representación de la diversidad. A ver, a los dos, ¿nos pueden hablar acerca de los autores que revisaron sobre la diversidad de género, la diversidad política, la diversidad étnica, la diversidad ontológica, la diversidad sexual? Lanzo la pregunta así de manera amplia porque me parece que son conectables todos estos temas, ¿no? Entonces, podemos empezar contigo, Elizabeth. Por ejemplo, bueno, en el tema de la diversidad de género, una autora que a mí particularmente me ha dado muchos elementos de identificación es Carmen Boullosa. Ella trabaja muchos de los temas de diversidad que nosotros tocamos en la investigación, entre ellos consideramos que está el de género, ¿no? Y la forma particular que tiene ella de trabajarlo es muy atractiva porque a la vez que es como una indagación autobiográfica, sin embargo no está en la anécdota personal, sino precisamente el trabajo de configuración que ella hace nos permite comprender este tema emergente, ¿verdad?, de la posición de género desde la perspectiva de la mujer, por ejemplo, ¿verdad?, como una manera de comprendernos como seres diversos, ¿no?, como seres diferentes, como una divergencia, ¿no? Pero además lo hace con una inteligencia irónica tan atractiva que en su narración nos permite hasta reírnos de ciertos clichés, ¿verdad?, que se manejan en cuestión de género, a la vez que también, por ejemplo, mantiene una actitud muy complementaria con el varón, por ejemplo, ¿verdad? No es una posición, digamos, militante, sino más bien comprensiva, ¿no? Y en el sentido de que, digamos, lo masculino, lo femenino son cosas que tienen que ir unidas, ¿no? Entonces, Carmen Boullosa es una de las autoras que, obviamente, el que investiga también tiene ese derecho de tener sus preferencias y hacérselas atractivas a quien lo va a leer, ¿no? Yo en particular te señalo Carmen Boullosa para ese tema. Y con respecto a la diversidad política, Samuel. Bueno, en cuanto a la diversidad política, hay muchos escritores importantes, ¿no? Entre ellos quizás el que tuvo más peso fue Carlos Montemayor. Carlos Montemayor habla de la diversidad política de diferentes maneras, principalmente en tres novelas. Su primera novela, La Guerra del Paraíso, nos habla de la guerrilla Guerrero, de Lucio Cabañas, especialmente. Lo hace con tal rigor y tal profundidad que rompe todos los clichés y todos los estereotipos sobre la lucha guerrillera en México. Nos da una versión más humanizada o más humanística, nos hace comprender el sentido que tenía esa lucha en el contexto de su época. Pero en las otras novelas nos hace comprender, por ejemplo, el levantamiento en Chihuahua, en las Armas del Alba, también nos hace comprender las motivaciones ya más contemporáneas, ¿no?, de quienes se rebelan contra el sistema, contra un sistema de gobierno opresivo. Y finalmente, en Los Informes Secretos, nos habla del movimiento zapatista y cómo todo esto aparece de una manera sorprendente. Yo no me imaginaba que iba a encontrar en esta novela datos que era imposible de comprender cuando surgió el movimiento zapatista. Carlos Montemayor dice de que en esos años la revolución zapatista no era una revolución nacional, sino que era una revolución internacional en la que estaban incluso guerrilleros de Nicaragua, ¿no?, el comandante Den Pastora. Es decir, si sitúa el contexto del movimiento zapatista en un contexto mayor. Entonces esto nos hace ver con una visión muy amplia, muy rica, todo el significado que tuvo en esos años. Claro, después se fue diluyendo, pero la importancia de Carlos Montemayor es que justamente en la medida que él además es un
buen analista social, ¿no? Conoce muy bien de antropología, ciencia política. Además, como novelista, como narrador, es excelente porque entra a la dimensión humana, nos hace comprender desde el fondo los sentimientos, los ideales de la gente que por su misma posición de diversidad, ¿no? Es decir, no es casual que todos sus personajes sean campesinos o indígenas. Esto es lo que tiene valor, mostrarnos que como sujetos sociales son sujetos válidos de oír. Hay que oír su diferencia, hay que oír sus reivindicaciones. Esto es el mérito de Carlos Montemayor, pero digamos, podemos ampliar a otros escritores que también tratan la temática política. Por ejemplo, Paloma Villegas, ¿no? Es una escritora que desde el punto de vista de cómo intervienen nuevos sujetos políticos en la historia reciente de México, habla, por ejemplo, de las circunstancias en las que surgió la democracia y los partidos democráticos, como el PRD, en ese contexto no estaban tan corrompidos como están ahora. Entonces nos hace comprender que hay nuevos sujetos políticos que emergen en el contexto de la nueva democracia o el nuevo sistema electoral, ¿no? Nos muestra, nos hace comprender sus frustraciones, sus desengaños, incluso mucha gente que estaba militando en el PRD justamente por ver la corrupción ya empezaba a pasar a las filas zapatistas, pero también al interior de las filas zapatistas empieza a mostrarnos contradicciones y en fin, en esto está la riqueza de estos escritores o escritoras que nos hacen comprender las reivindicaciones de los sujetos políticos como la clase media que sale de la universidad, no tiene empleo en la universidad, puede tener un doctorado pero trabaja de taxista y no tiene otra cosa mejor que irse a la guerrilla, ¿no? Entonces todo eso es una cosa interesante en estos nuevos escritores. Ya que estamos en esto, ¿qué podemos agregar con respecto a la diversidad étnica en particular y con respecto a la identidad sexual? La pregunta pues, viene, Elisa. Bueno, sí, en la identidad étnica, yo también voy a mis autores. Trabajamos, por ejemplo, Enrique Serna, que puede ser que lo ubiquemos en la identidad mestiza, pero pues es también trabajar la identidad étnica, como tú dijiste, todos los temas se interrelacionan, ¿no? Y acá, por ejemplo, en una novela que está dentro de la investigación, que se llama Ángeles del Abismo, Enrique Serna nos lleva a la época de la colonia, ¿no? Pero aquí el planteamiento interesante es cómo él se basa en un documento histórico de la Inquisición, que es el juicio a una beata embaucadora, ¿no? Que existían en esa época, y cómo en el historial de esta mujer aparece por ahí tenuemente una relación que tuvo con un indio, ¿no? Pero entonces Serna desarrolla ya él configura su narración de tal manera que este personaje indígena lo desarrolla, digamos, con la misma protagonismo que el personaje femenino. Y lo interesante aquí es cómo al lector lo lleva a interpretar un problema del pasado, pero que tiene una vigencia en el presente, ¿no? Como puede ser el racismo o como puede ser el considerar, el reflexionar sobre nuestra identidad mestiza, ¿no? Entonces, este autor, que incluso también trabaja la identidad sexual, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en una novela que se llama La sangre erguida, trabaja la identidad del varón heterosexual, ¿no? Y lo hace de una manera tan amplia que abarca la hispanidad de este problema, ¿no? Porque sus personajes son el macho mexicano, el prepotente argentino y un conservador catalán, ¿no? Entonces, la destreza narrativa de Serna es cómo utiliza, por ejemplo, recursos de los géneros musicales, ¿no? Como el bolero, el tango y el flamenco, para poner al lector en una trama que lo puede hacer, si es un lector inocente, caer, ¿verdad?, en esas autocomplacencias machistas, tanguistas o conservaduristas, pero que si se sabe, uno puede hacer
la reflexión justamente lo contrario, ¿no? Para ver el problema real. O, por ejemplo, cuando trabaja también la problemática sexual del varón homosexual, ¿no? En Fruta Verde, por ejemplo, esta idea de la homosexualidad. Y lo trabaja de una manera que es, como te decía yo en esta imagen, es con un amigo con el que te estás riendo de estas cuestiones, a la vez que es una risa, pero una risa seria, ¿no? Una risa comprensiva del problema, ¿no? Porque uno cae en sus propios, digamos, sus propios problemas, ¿no? Y los trabaja de una manera que lo hace comprender muy jocosamente, ¿no? Es estar platicando con un amigo muy, muy, muy risueño, ¿no? Pero que te pone, pues, en evidencia muchas cosas, ¿no? Una risa inteligente, digamos, ¿no? Muchas gracias, Elisa. Y con respecto a la diversidad de ontológica, Samuel, ya que toca un punto meramente filosófico. Bueno, antes de entrar a la diversidad ontológica, yo quería complementar lo que decía Elizabeth, ¿no? De la diversidad étnica. Así como con la diversidad sexual, a través de las nuevas literaturas, comprendemos que hay otras formas de sexualidad, que no hay una sola que es heterosexual, sino que hay reivindicaciones, sobre todo ahora los jóvenes reivindican su libertad sexual. Pueden ser gays, pueden ser lesbianas, pueden ser travestis, pueden ser lo que sea. Eso se vale porque estamos en otro momento de la historia donde hasta se permiten matrimonios del mismo género, ¿no? Del mismo sexo. Entonces, todo eso nos hace ver que la literatura tiene un gran valor porque está mostrando unos mundos alternativos, diferentes tipos de sexualidad que son válidas, no se puede condenar, no estamos ya en la época de la Inquisición. Y de la misma manera, la narrativa que plantea la diversidad étnica, por ejemplo, hay dos autores, además de Enrique Serna, que decía Elizabeth, hay otros dos autores muy importantes en México, que son Hernán Lara Zavala, que tiene una excelente novela, Península, Península, donde habla de la diversidad étnica, la diversidad indígena, los mayas en Yucatán, que se sublevan y construyen una utopía, un nuevo mundo, una nueva sociedad, como diferente de la sociedad europea occidental, ¿no? Entonces, eso también es válido porque nos muestra que hay no una sola manera de organización social o un solo modelo de sociedad. Entonces, cuando se habla de diversidad étnica, estos autores nos hablan de el valor, la importancia de los sujetos étnicos, los sujetos indígenas que tienen derecho a plantear su propio modelo de sociedad. También es el caso de Ignacio Solares, que en sus novelas, en algunas, plantea la idea de que sus personajes están hartos de este mundo civilizado, industrial, urbano, y se van a la Sierra Tarahumara y ahí construyen un refugio, una utopía, un mundo no corrompido por la sociedad. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que este énfasis que hacen en la diversidad indígena, sí, para nosotros tiene mucha importancia, tiene mucho valor, porque es una respuesta a este mundo neoliberal globalizado que quiere que todos seamos iguales. Entonces, que no admite que haya diversidad de otras sociedades que no sean capitalistas. Para nosotros, si estando en México, esta literatura nos muestra que es tan válido, así como se plantea la reivindicación sexual, también la reivindicación étnica, el tener derecho a construir mundos alternativos al capitalismo, también hay que respetar y comprender, y ahí está el valor de estos autores que nos muestran, nos hacen imaginar por lo menos cómo serían utopías, sociedades basadas en comunidades indígenas. Esto es una cosa maravillosa. Estupendo. Ah, y la otra, de diversidad ontológica, también aquí estamos ya en el plano de cómo, además de que hay autores como Mario Bellatín, por ejemplo, que dice que lo que preocupa a los jóvenes, a los chavos punquetas posmodernos y a las chavas darquetas también, a toda la nueva generación que quiere ser diferente, pero quiere ser diferente al mostrar su particularidad corporal, al mostrar que no les preocupa tanto ya las ideologías, sino su derecho a ser otro tipo de corporalidad. Por ejemplo, el temor a contagiarse, el temor a
ser parte de una epidemia, el SIDA, la descomposición del cuerpo. Esto hace que se plantee un tipo de diversidad ontológica, es decir, un tipo de ser diferente con relación a la racionalidad que acostumbramos, ¿no? A la normalidad del tipo europeo occidental que nos hace ser de una manera. Aquí nos están planteando Mario Bellatin, el mismo Daniel Sada, ¿no? Que también se puede reivindicar otra manera de ser, por eso es ontológico. Lo ontológico tiene que ver con una manera de ser diferente, porque la manera de ser diferente surge de las necesidades del cuerpo. Si el cuerpo quiere ser de una manera, por ejemplo, Daniel Sada dice que en la provincia, ¿no? El matrimonio sí. es de una manera, ¿no? Y uno está condenado al matrimonio. Y cuando llega a la ciudad, se libera de esas convenciones o costumbres de provincia. Entonces, estas son modalidades de ser. Lo interesante de la narrativa de Daniel Sada es cómo eso que aparece como muy provinciano, muy retrógrado, de repente es muy liberador. Y ahí la sexualidad del matrimonio, en vez de ser represivo, instituciones represivas, aparece como muy, muy liberadores, transformadores, se podría decir, porque toda esa represión es como una caldera de presión que se destapa y salta, ¿verdad? Y estalla, un volcán. Entonces, esto es lo interesante de la diversidad ontológica. Nos vamos a detener ahí un momento. Vamos a ir a una pausa. Y es momento para ver una cápsula sobre las actividades que realiza el Departamento de Intercambio Académico de nuestra universidad. Regresamos en unos instantes. El Departamento de Intercambio Académico y Relaciones Internacionales tiene como misión proporcionar a la comunidad de la UPN los elementos necesarios que le permitan su superación académica mediante la aplicación de programas de intercambio, vinculación o movilidad que deriven en el desarrollo profesional de los universitarios. Esto se realiza mediante los convenios de colaboración y la relación de la universidad con instituciones, organismos y gobiernos tanto locales como extranjeros. El Departamento de Intercambio Académico informa a la comunidad sobre los eventos que realizan instituciones de educación superior y organismos nacionales e internacionales. Además, asesora y orienta sobre las ofertas de programas de becas a las que pueden acceder los estudiantes. De esta forma, funge como medio de enlace entre las instituciones otorgantes de becas y el becario. Planea y organiza el apoyo relacionado con el seguimiento, la evaluación, los aspectos administrativos y de financiamiento. También, a través de la Red de Movilidad Nacional, creada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, se brinda la oportunidad, tanto estudiantes como docentes, de realizar estancias y asistir a cursos en instituciones de educación superior. Gracias a los convenios establecidos con organizaciones nacionales e internacionales, es posible la colaboración académica y la realización de proyectos de investigación con apoyo del CONACYT o de la Organización de Estados Americanos. Para mayor información, visítanos en el nivel azul, cubículo A417 o llama al 5630-9700, extensión 1150. Estamos de regreso. Continuando con nuestra charla, en el proyecto que ustedes han desarrollado, han tocado temas sobre la identidad, en estos textos sobre los cuales hablamos en los momentos previos. ¿Nos pueden comentar acerca de lo que investigaron sobre, en particular, bueno, aquí muy en particular, sobre la identidad mestiza, la identidad en el arte? Que son dos temas cruciales, entiendo yo, en la propia narrativa de estos autores. Sí, fíjate que volviendo al caso de Enrique Serna, llama la atención que siendo él un escritor muy urbano, se interese por cuestiones que van hacia atrás, ¿no?, en la historia. Y que retome problemas que a veces en el contexto urbano pareciera que no están tan relevantes, ¿no?
y él nos descubre que estamos equivocados en esa percepción. Entonces, él, en esta novela que te citaba de Ángeles del Abismo, se va al contexto de la colonia y desde el punto de vista de mi interpretación, ¿verdad?, de nuestra interpretación, él como que interviene para resolver narrativamente un conflicto, ¿no? De tal manera que estos dos personajes, una criolla, ¿no?, y un indígena, llegan con una fuerza erótica, que es algo que se remarca, ¿no?, llegan procrear un niño, ¿verdad?, mestizo, y que queda allí como una solución narrativa, ¿no?, una solución de la ficción hacia esta cuestión del mestizaje, ¿no? Es decir, cómo ellos, como sujetos históricos reales, podríamos decir que pudieron existir, no lo pudieron resolver en su momento histórico, pero como para el lector la solución queda allí como una posibilidad, ¿no? Es decir, bueno, está el mestizaje y es parte de nuestra identidad, ¿no? Identidad mestiza, y cómo él, en estos dos estratos, el criollo y el indio, nos muestra, digamos, el conservadurismo de ambas partes, ¿no? Y a la vez la, podríamos decir, la generación de una nueva, de unos nuevos sujetos, como serían estos dos personajes, Crisanta, la criolla, y Tlacotzin, el indio, ¿verdad? Cómo se genera otro nuevo tipo de sujeto, ¿no?, que resuelve este problema histórico. Obviamente nos está diciendo para ti, lector contemporáneo, ¿verdad?, que estás sufriendo con un problema que se generó, digamos, en la etapa colonial, ¿verdad?, pero que está vigente en este, y cómo lo puedes resolver para el futuro, ¿no? Entonces es interesantísimo cómo Enrique Serna hace este recorrido histórico para sentarnos a reflexionar en ese problema, ¿no? Muy bien. Estoy viendo que tienes mucho interés de intervenir, Samuel. Me imagino que es sobre la identidad, sí, en el arte. No, es sobre la, de nuevo, mestizaje. Sobre el mestizaje. Eso que decía Elizabeth, quería completar, porque es importantísimo señalar que hay un tipo especial de representación del mestizaje mexicano. Esto no sucede en todos los países. Por ejemplo, en Chile no hay mestizaje propiamente, por las características de su historia. A los indígenas, igual que en Argentina, los han reprimido y casi exterminado. Entonces hay pocos mapuches, pero prácticamente esos pocos mapuches están, digamos, extinguiéndose porque los gobiernos neoliberales los excluyen más. Y la peor forma de exclusión de una comunidad indígena es impedirles el mestizaje, es decir, que ellos dicen que eso es contaminarse, ¿no? Bueno, el caso de México es interesante, por eso, porque aquí el mestizaje no tiene esa característica. Si bien había un choque entre la cultura urbana occidental, que se ha agudizado últimamente con la política neoliberal, sin embargo, el mestizaje no se lo ha podido controlar ni evitar. Es decir, se ha roto el tabú de la contaminación. Y ahora que se dice mucho de qué es la multiculturalidad y se habla de la interculturalidad, es justamente el reconocimiento de que la mayor parte de la población en México, mexicana, es mestiza. Entonces, esto es lo interesante de la nueva narrativa mexicana, que habla también de los problemas de esta mayoría mestiza de México. Porque mucha literatura indigenista se ha concentrado en decir que lo que hay que hacer es la representatividad étnica, indígena, y qué pasa con los mestizos, ¿no? Bueno, no, tampoco se los puede marginar, como es en el caso de Bolivia, los mestizos están condenados, es decir, pues no hay lugar para un mestizo. Alguien que no habla un idioma indígena no tiene derecho a un empleo, por ejemplo, ¿eh? En cambio, en México el mestizaje no tiene ese aspecto negativo, tiene un aspecto positivo, y es el que justamente estos nuevos narradores nos hacen comprender que el mestizaje es también una alternativa, una utopía para el futuro, porque representa
otro modelo alternativo frente a la sociedad capitalista neoliberal. Entonces, por eso tienes razón, Elizabeth. La representación de la identidad mestiza es algo característico y original de esta nueva literatura mexicana. Por eso hay que insistir y subrayar que, a diferencia de otras literaturas de otros países latinoamericanos, aquí nuestros nuevos escritores están diciendo algo diferente. Eso quería completar. Y el otro, bueno, también lo de la representatividad de la identidad artística, también hay autores que enfatizan mucho, porque es un problema que es cotidiano para mucha gente. Mucha gente, por el hecho de ser, y sobre todo sabemos en las escuelas, quienes tienen inclinaciones al arte, quienes les gusta oír música, quienes leen libros, quienes se dedican a actividades que son propiamente estéticas, son mal vistos. Entonces, lo que nos dicen estos nuevos narradores es de que son otros tipos de identidad que hay que respetar. No por el hecho de que un estudiante le guste la danza ya va a ser maricón, ¿no? O se lo tenga que excluir. Entonces, ese tipo de discriminaciones no podemos aceptar. Hay que pensar que la identidad artística es algo tan legítimo como el derecho a la diversidad en la sexualidad o en la diversidad étnica. En fin, México es tan grande y tan rico que tiene diferentes tipos de diversidad y todas podemos admitir, podemos comprenderlas, y para esto nos ayudan muy bien estas nuevas escrituras que van emergiendo, ¿no? Muy bien, y bueno, ya que estamos tocando el tema de las identidades, de la identidad en particular, ¿es posible plantear la siguiente cuestión? ¿Se está diluyendo la identidad narrativa? ¿O qué es lo que está ocurriendo? Al multiplicarse a su vez en muchas voces, muchas condiciones, el interés aquí giraría entonces y el protagonismo del que escribe, del que narra, entonces... Claro, sí, porque precisamente como decíamos anteriormente, la literatura canónica, que ya se ha vuelto canónica, sí nos presentaba como modelos muy definidos de identidad, ¿no? Sin embargo, ahora creo que es una de las, adelantando conclusiones, es que esta nueva narrativa nos revela precisamente que no hay una identidad, sino una búsqueda y un replanteamiento de aspectos que permanecían, pues digamos, oscuros o no trabajables, ¿verdad? Como todos estos temas que hemos estado diciendo, y que ya no admiten una dirección o una direccionalidad hacia un solo sentido, ¿no? Sino más bien a una búsqueda. Esto es algo que hace muy atractiva a esta nueva narrativa, ¿no? Perfecto. Hay autores más radicales, como Juan Villoro, por ejemplo, que nos hablan de una disgregación de la identidad o una desintegración de la diversidad. Es decir, por ejemplo, una de sus novelas nos habla de un personaje, un gordito, que en la escuela pues, es discriminado por su gordura, ¿no? Pero sin embargo, ya colocándonos en el punto de vista del personaje, Juan Villoro, con una maestría envidiable, nos hace comprender que su gordura tiene que ver con su identificación con los ajolotes. Bueno, pero ser ajolote, identificarse con un ajolote, es desintegrarse como identidad, porque el ajolote no tiene ninguna identidad, no sabemos qué es, si es un sapo, una rana o un ¿qué es? Dinosaurio, tiene muchas facetas. El ajolote, cuando se lleva la metáfora al extremo, se caen los excesos de Roger Bartra, por ejemplo, en la jaula de la melancolía, que dice que la identidad del mexicano es la identidad del ajolote. Juan Villoro se apoya en Roger Bartra y nos habla de sus personajes como diciendo no hay ninguna identidad. Este es un radicalismo, es un exceso, como dice Elizabeth, ¿no? Otra manera de entender. Nosotros decimos, bueno, también hay que ser tolerante con los escritores, comprender que ellos tienen diferentes maneras de comprender la diversidad, desde unos que exageran demasiado la identidad al grado esencialista, ¿no? De decir la identidad del mexicano es así y no hay otra identidad. Eso nos lleva a un fundamentalismo nacionalista que no podemos compartir, pero tampoco llevarnos al otro extremo como Juan Villoro, decir que no hay ninguna identidad, que el mexicano tiene ninguna identidad.
¿no? Entonces, digamos, esa es la riqueza de la literatura. En la literatura no nos pueden decir como en matemáticas o en física que 2 + 2 = 4. En la literatura todas las interpretaciones son valiosas y son válidas. Entonces no tenemos que por eso hay que aprender a leer bien. Y aprender a leer bien es respetar los puntos de vista, aprender a tomar en cuenta que todas las interpretaciones son válidas, son valiosas y nos pueden enseñar mucho. Y en ese sentido, entonces, ¿quiénes serían los nuevos sujetos sociales que aparecen en estas narrativas? Si me lo pueden decir brevemente, apuramos un par de cuestiones más que también son de alta relevancia. Bueno, pues estos sujetos, digamos, son la mujer, ¿verdad? La cuestión del género. Pero sin olvidar también al varón, ¿no? Es decir, está también, está, en este sentido, habría que ver que hay mucha democracia, ¿verdad? Porque no solamente se plantean problemas de género de la mujer, sino también del varón. El problema de la homosexualidad, ¿no? El problema, no sé, de quién soy, ¿no? A partir de cómo soy, en fin, una serie de sujetos que antes permanecían como, podríamos decir, esa figura del closet, ¿verdad? Todo esto está en esta nueva narrativa interpelándonos a los lectores. Bien. Bueno, hablando sobre alteridad, que sería la última cuestión por razones de tiempo, ¿habría en esta literatura que ustedes han revisado una suerte de confrontación entre lo local y lo universal, entre los localismos multiplicados y lo universal uniformizante? Me gustaría escuchar su opinión. Sí, es una pregunta muy buena, Saúl. Y eso es lo que un poco nos hace revalorar la tradición narrativa mexicana contemporánea, ¿no? Que a diferencia de otros países todavía nos plantean posiciones, digamos, locales o nacionales, ¿no? Que nos hablan de literatura muy circunscrita a lo regional. Esto ha sido algo propio de las tradiciones anteriores, ¿no? Pero la nueva generación, los nuevos escritores ya nos dicen que no puede haber regionalismo en literatura, no puede haber localismo, porque cuando nos hemos globalizado ya tenemos derecho a hablar de problemáticas universales. Es decir, ya lo nacional o local ya no se puede mantener, no se justifican, porque la literatura es universal, porque el mundo está cada vez más globalizado. Y los problemas de un asiático, de un ruso, de un japonés, un argentino, un chileno, son nuestros problemas. Son problemas también de México. Entonces, este es un rasgo de la nueva narrativa mexicana que ha roto con los cánones tanto del localismo, de lo que ellos llaman el macondismo, o sea, lo que en alguna vez se entendió mal cuando García Márquez decía que no hay más literatura latinoamericana que Macondo. Es como decir que lo único que vale es Juan Rulfo y Comala. No, ahora estos nuevos narradores están en contra de eso y nos hablan de valores más cosmopolitas, más universales. Entonces, esto hay que destacar y subrayar muy bien, porque tampoco se puede caer en el extremo, ¿no?, de los antimacondistas, que son, por ejemplo, el grupo del crack, de Volpi, Eloy Ross y el otro Palau, ¿no? Un grupo Padilla, que criticando el macondismo se fue al otro extremo de decir solo hay literatura cosmopolita, y cayó en el otro extremo de decir no hay literatura nacional, no hay tradición, muera el boom, muera Rulfo, muera Carlos Fuentes. Esto es inaceptable para nosotros, no hay que caer en los extremos. Tan válido es la tradición anterior como lo que nos están aportando los nuevos autores. Muchísimas gracias a los dos. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Solo nos resta agradecer a nuestros invitados y a la audiencia que nos ha seguido en esta transmisión. Les recordamos que pueden vernos en la página de internet de http://radioitv.upn.mx. Además, estamos recibiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés.